Señor, abre mis labios.
Perdóname, Señor, tu luz. Protégenos, Señor. Paloma, y somos una de las estrellas.
eres es un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas la No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos. Líbranos, Señor.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes, haz Señor que caminemos por tu senda. Haz Señor que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda, porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por nuestras misericordiosas, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México, de nuestra arquidiócesis primada de México y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes de coro del santuario, nos reunimos para celebrar la Eucaristía que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y en esta mañana tenemos la alegría de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado precisamente a la Casa de María Santísima con suma alegría, con muchos cohetes, con mucha música, mostrando ese cariño a nuestra Madre Santísima. Y recibimos a los comerciantes, taxistas de Plaza Hidalgo, de Cuautepec, Barrio Alto, que dirige el señor Andrés de la Cruz Ortiz. Vamos a recibirlos con un muy cariñoso aplauso, hermanos. Hermanos, estamos a 15 días ya de las grandes celebraciones de nuestra Madre Santísima. Pidamos por todos aquellos que se preparan para venir a visitar a nuestra Madre Santísima. Pidamos también por aquellos que están enfermitos, por aquellos que ya por su edad no podrán venir y tienen todo ese deseo y a través de los medios de comunicación estarán presentes con nosotros en estas celebraciones. También el día de hoy, pues queremos felicitar a Monseñor Diego Monroy, que ayer fue su cumpleaños, nada más que estuvo muy ocupado. Monseñor, muchas felicidades, que Dios nuestro Señor y María Santísima te bendiga. En esta alegría, hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión.
vio una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: «Empuña la hoz y ponte a segar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura». El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: «Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras». El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios. Todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. El campo y cuanto encierro, manifiesten los bosques regocijo. Que todos se alegren ante el Señor. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rijo a todas las naciones. Que todo se alegre ante el Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ustedes admiran, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, quizás las imágenes, lo narrado en ambas lecturas de esta misa y de las misas de esta semana, nos pueden verdaderamente preocupar, cuestionar y decir: ¿qué sucederá? ¿Será cierto? En primer lugar, tenemos que reconocer que en la Sagrada Escritura hay muchas maneras por las cuales Dios se ha revelado a nosotros. Se ha revelado a través de su ley, a través de los profetas, a través de la literatura sapiencial, que es de alabanza, los salmos. Se ha revelado a través de la palabra encarnada, el Verbo eterno del Padre, que es Jesucristo el Señor. Se ha revelado a través de los escritos de los discípulos del Señor, sus apóstoles, que tienen distintas maneras y modos de transmitirnos lo que Dios nos quiere decir. En las lecturas de hoy podríamos llamarlas que son del género apocalíptico, del género profético, difícil a veces de nosotros entenderla de primer momento. En toda la realidad de nuestra cultura actual, este género apocalíptico ha hecho mucha realidad en las mentes de las personas a través de películas, de novelas, de ciencia ficción, que nos hablan a través de estas imágenes que nos presenta la Biblia, pero sin embargo que son utilizadas y manipuladas bajo otras circunstancias. En primer lugar, es muy claro que en estas lecturas es el bien, es Dios, es Cristo que está en el centro.
A diferencia de tantas realidades que podemos ver en la televisión, en el cine o leer en una novela, donde se quita a Dios de enfrente y pareciera que se queda la humanidad, se queda el ser humano como una hoja que se la puede llevar el viento. Y aquí es donde nosotros debemos adentrarnos a la palabra y buscar la profundidad. La primera lectura del Apocalipsis nos recuerda muy bien que el bien siempre vencerá al mal. Nuestra fe está basada en este fundamento. Pero en la actualidad quizás hay innumerables voces que piensan que los poderes del mal pueden doblegar hasta desaparecer a los bautizados, a los discípulos del Señor. Y sabemos que no es así. Pareciera que el bien, la corrupción, la violencia puede esclavizar las realidades personales, nuestras familias, a nuestros vecinos, nuestros pueblos y ciudades. Y es precisamente lo que nos dice esta lectura. El bien triunfará siempre al final. Es el Señor que rescata, es el Señor que llega, es el Señor que nos cuida, nos restituye. Indudablemente que de nuestra parte pide mucha fe. Y qué importante es esto cuando a veces tenemos delante de nosotros una pistola o somos amenazados para un secuestro, un robo, o nos vemos envueltos en un tiroteo. Señor, ¿qué es esto? Jesús en el Evangelio viene precisamente a pacificar más nuestra realidad y garantizarnos que no estamos perdidos. Sucederán muchas realidades de estos signos apocalípticos y no nos espantemos. Jesús nos habla de falsos mesías, de gente que llegará diciendo, yo soy Dios, yo soy el famoso Elohim. ¿Que acaso no estamos viviendo eso en nuestros tiempos? ¿Cuántos líderes, candidatos, partidos, sociedades, realidades se presentan como la solución última diciendo, yo soy la solución, yo soy tu Mesías, cree en mí? Y Jesús nos previene y nos dice, cuidado con los falsos mesías. Jesús nos previene también diciendo, habrá guerras y revoluciones. Es curioso cómo precisamente San Lucas está colocando este término de revoluciones en el siglo I. Había revueltas, pero revoluciones en cuanto tal no se conocieron en la historia sino hasta los siglos XVII a XIX. Jesús nos previene y nos dice, esto sucederá, tú ten la paz. Una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino. ¿Y no es eso lo que sucede a diario? ¿No es quizás lo que estamos viviendo en nuestra frontera norte? Con el drama que viven miles y miles de seres humanos, discípulos de Jesús, hermanos nuestros. Jesús nos habla también de terremotos en varios lugares, de hambres, de pestes, de señales en el cielo. Y nos dice, guarden la paz. Sucederá todo esto. Y sabemos bien que a lo largo de los siglos, estas realidades se han presentado una vez y cíclicamente a lo largo de la historia muchas veces. Lo que Jesús se refería en torno al Templo de Jerusalén, no tardaron 40 años después de su muerte, resurrección, de destruir totalmente de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra durante más de 200 años.
Y de igual manera, todo esto se sigue repitiendo en la historia. Ante esta realidad quedan bien claras las palabras de Jesús. Dios que nos ofrece la liberación, la salvación por medio de Jesús. Se habla de juicio final, de la transformación cósmica al final de los tiempos, y en el centro siempre tendremos de colocar en los cielos nuevos y en la tierra nueva la presencia de Cristo como Rey. No con corona a los grados de los reyes de este mundo, porque lo decía Jesús precisamente ante Pilato en la lectura del domingo pasado, con una corona de espinas, no con un trono, sino con una cruz. Un poder que no es para destruir, sino es un poder para servir y enseñar a otros a servir y dar ese ejemplo. Y la transformación más importante de la que habla Jesús es la transformación de la justicia y la paz mesiánica, donde radica en la profundidad el perdón y la reconciliación de Dios con nosotros. Y eso lo podemos empezar a vivir. Eso es lo que Santa María de Guadalupe desde 1531 nos trajo a estas tierras. Indudablemente que se vivían estas realidades que Jesús nos presenta en el Evangelio de hoy. Los falsos mesías, las guerras, la lucha entre pueblo contra pueblo, hambres, pestes, y de repente el cerrito del Tepeyac es transformado en una teofanía que nos muestra la presencia del amor misericordioso de Dios en la persona de Santa María de Guadalupe. Y su primera frase a nuestro hermano San Juan Diego, después de llamarlo a subir al cerro, es: acércate. Aquí, hermanos, está la clave precisamente para prepararnos a entender lo que Dios nos pide hoy y durante las fiestas guadalupanas de este año. Podremos acercarnos a ella, confiar en ella, dejar que ella, como siempre lo ha hecho a través de su sonrisa serena de madre, nos vuelva a repetir: no temas, no estoy yo aquí, ¿qué más te preocupa? Ante la realidad de este mundo tan convulsionado, ante las nuevas realidades que vamos a experimentar con el cambio de gobierno, nos queda solamente esta realidad profunda en nuestros corazones. Escuchar a Santa María de Guadalupe y dejar que en nuestros oídos y en nuestro corazón se repita nuevamente esas palabras tan dulces: ven, acércate, ven junto a mí. Hermanos, hermanas, hagamos nuestras las necesidades de toda la humanidad, presentando ante nuestro Padre cada petición, a la cual responderemos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes,
para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, comerciantes y taxistas de Plaza Hidalgo, Cuautepec, Barrio Alto, del compañero y amigo Andrés de la Cruz Ortiz, oremos. Padre, escúchanos. Acoge, Señor, las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreviéramos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder este sacramento de salvación en dones que con tu gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos cuyos nombres están escritos delante de tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.